la vida me ha puesto a descubrir hermanos en gente con la que he trabajado, con la que. Con Cookie. Cookie La Mora estuvo conmigo en el momento que se murió mi hija y no me soltó y fue a trabajar. En aquel momento yo trabajaba por Por tres veces a la inercia. semana. No, trabajaba repartiendo comida para ganar dinero y poderle pagar su pasaporte y poderla sacar de Cuba a que respirara y conociera algo más que un puñetero edificio de microbrigada en Henequén, donde vive, que es un pueblo de mierda a la salida de Y Mariel. cuando muere tu hija, la reacción de tu familia, de la gente, ¿cuál fue, cremata? Mi mamá ya no vivía, mi papá no No, pero vivía, te digo, tu hermano, la gente cercana. mi hermano no, yo no tengo comunicación. Bueno, yo tengo comunicación con mi hermano Hola, ¿qué de hola, ¿qué tal? tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo Estoy te va? ¿Todo bien? devastado. Con mi otro hermano tengo una pésima relación, es más chiquito ahora, pero no, me sentí totalmente impotente, todavía, indefenso, sobre todo porque además no me dejaron hasta, ni siquiera me dejaron cremarla, o sea, no me dejaron convertirla en cremata, que era lo que yo quería. ¿Entiendes? ¿Y Si era por lo que qué no más te ella dejaron? ¿Y quería, por qué no te porque dejaron? no, no, yo dudo que incluso le hayan hecho hasta autopsia. En Cuba no hay condiciones para los vivos, imagínate para los muertos. ¿Y qué le van a hacer un caso a una? A la hija adoptada de un De tipo un de un opositor. opositor indeseable, que a lo mejor, ya te digo, porque yo conozco a esa gente, porque yo fui compañero de aula de Mariela Castro, porque yo conozco y además porque la historia me ha enseñado lo monstruoso que son con su propia gente, con Ubermato, con Camilo, con sus propios familiares. Yo me burlé y me burlo de todos ellos. Y si hay algo que no perdona el poder y el Es la abuso, es la burla, burla. sí. Ahí lo desarmas. La persona que te venga con un disparo, una pistola delante y te amenace con la muerte y tú te empieces a reír, Claro, yo se lo lo voy a agradecer. desarmas, lo Si en desarmas. este momento, en este momento yo le he dicho con toda esta historia, si me quieren, es que no debieron haber, yo pienso que hasta mi mamá por ahí estuvo, pero es que es una historia muy rara. Mi hija se levantó a las 11 de la noche, comió algo, se acostó y a las 2 de la mañana estaba ¿Y no muerta. sería la vacuna Bueno, esa de la vacuna, esa es la otra. Abdala, la mierda Mi hija tenía esa? las tres puñeteras vacunas esas. No Una puede ser, semana antes, cremata. otra hora, una semana antes, yo en mi trabajo me encontré un cubano que me dijo, era como un aviso del más allá, me dijo, no, no, si yo a la semana, yo vine como sea, porque yo en una semana perdí a mis dos padres por la vacuna y dije, no voy a perder a mi hija. Yo era un vacunado y Dios sabe qué son esas vacunas, ¿te das cuenta? Entonces, pero por otro lado, yo me burlé de ellos y me burlo de ellos. ¿Entiendes? Cuando yo hice El Rey se muere, a mí me llegaron noticias de que la bruja Soto del Valle, Dalia, estaba buscándome para saber Lady si. Orquetilla, le digo yo. Bueno, yo tengo una foto de ellos dos que tú no sabes diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. Ya viejas, ya están viejas, así parecen un Es aquelarre. como una Eso es bruja, es una, como la bruja son del dos brujas. Caribe. Bueno, es una, se llama Barbie en aquelarre. Ese está en el libro de Barbie. Ellos no soportan esa burla. Entonces, yo no. Alguien me dice, mi novio me dice, pero tú te estás poniendo la pistola y le. Sí, señores, si ustedes me quieren matar, mátenme a mí. No hubieran matado a mi hija. Y yo ahora en este momento se los voy a agradecer. Ahora en este momento yo no tengo deseos de vivir. ¿Tú sientes que sería un alivio para ti? Quiero descansar, ahora, por lo menos. Y entonces, como no tengo ningún compromiso, como siento que estoy a punto, porque además mi hija no tenía por qué morirse y se murió, y para morirse nada más que hace 19 falta años. estar vivo, 19, ¿no? 19 años. 19 años además, mi hija nació. Mira las cosas que son de. Ayer me coincidió a mí el Día de los Padres con el cumpleaños de mi papá. Los días de las madres me coincide con el cumpleaños de mi mamá. Pero el día de mi hija es el 20 de mayo. O sea, que yo siempre le decía, y ella jugaba conmigo, que lo que a mí me había caído con ella era un 20 de mayo, porque es la frase. No, a mí, para mí es como una señal de que se me De que murió era tu Cuba. patria. Se me murió Cuba. Yo no deseo para Sientes que nada, te desarraigaste completamente. completamente. O sea que, cosa que no agradezco. Yo no, yo agradezco mucho este país, yo agradezco ser ciudadano norteamericano, pero el día que recibí mi ciudadanía norteamericana,
sentí como un vacío enorme porque dije, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo no puedo estar en mi país haciendo lo que estaba haciendo y solamente porque piensa o piense o diga diferente o actúe de manera diferente? Porque también mis maneras pajariles, no de jaula, de ser, molestan mucho. Mira, chicos, si tú te molestas, es tu molestia, no me lo hagas saber. Pero además yo soy como soy y tú no eres y tú ni siquiera eres como eres, porque casi toda esa gente que te responde de perfiles falsos o de, tú ni siquiera sabes quién eres. Yo soy Juan Carlos Cremata. A mí me llamó la seguridad del Estado en Cuba cuando dice el rey se muere para que colaborara, y yo le decía, no, Pipo, yo no me puedo llamar Reinier, es un nombre horrible, yo no me puedo llamar, no, yo me llamo Juan Carlos Cremata, chao, ya. Porque te querían poner un seudónimo y todo, claro, bueno, de nombre de agente. Me decían que colaborar. ¿Tú crees que yo me le paré frente al tipo y le dije, ¿tú crees que yo puedo colaborar con lo chismoso que yo soy? Vaya, a mí nada más que me pones, que el que me vaya a torturar, que esté bueno. Ni siquiera va a torturarme. La gente no necesita. Yo le cuento el chisme como un así, Pipo, y tú a qué hora sales, y cuando tú sales de esta tortura. Pero qué gusto se te ve. Sí, seguro. En fin, el mal. Entonces, no me ataquen de esa manera, porque no, es como tú, en el documental tú lo dijiste. Te llaman homosexual. Señores, yo soy homosexual. Si tú a esta altura te enteraste a esta altura es porque eres ciego. Por favor, revísate. Pero además, a esta altura de la vida, que te vengan a ofender con tu sexualidad. Con tu sexualidad. Entonces, la gente tan, me dice, tan ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Taola? Que cuando la niña empezó a crecer, yo también, como contrarrevolucionario, yo sabía que lo que me quedaba en Cuba era el enfrentamiento directo o la cárcel. Yo no tengo voluntad de mártir. Yo pienso que yo le hago mucho más daño a esa tiranía y a ese sistema, porque a mí no me interesa tumbar un gobierno. A mí me interesa romper una manera de pensar que hace esos gobiernos. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero yo lo hago mucho más desde afuera. Yo respeto mucho, por supuesto, a Luis Manuel Alcántara. Yo respeto mucho a Michael Osorno. Pero yo no puedo desde una cárcel hacer nada de eso. Entonces yo le dije a mi hija, ten cuidado, no hagas gala de que tú eres hija mía. Ya el Estado no quiere. Mi hija no tenía redes sociales. Pero mi hija vivía orgullosa de mí y se abrió 34 veces Facebook hasta que la localizaron, para mí que la localizaron. Y además yo me tuve que ir de Cuba porque yo dije, mira, ella no es mi hija oficialmente, ya está creciendo. A mí sí, esta no gente... no había manera de reclamarla. No, no había manera de reclamarla. No había manera de demostrar que yo podía andar con ella, de llevarla a un hotel. Porque podían decir, por suerte yo soy homosexual. Pero me podían echar una cosa contra de y tú sabes que la pedofilia son acusaciones muy oscuras que la gente incluso no y ya te digo, por eso a los gays siempre nos tratan de acusar de pedófilos. De pedófilo. Me decía una mujer, tú sí tocaste a la niña porque te probaste a ti mismo. Señora, 61 años. Es que además a mí ni siquiera me gustan todos los gays, a mí me gustan los mayores que yo, a mí me gusta la gente bien hecha. No, vaya, yo en ese tema no entro, pero sí le dije a mi mamá, recuerdo que le dije a mi mamá, me voy porque esto es lo que viene. O sea, ellos van a crearme una causa, claro, con cualquier cosa para desacreditarme, porque no me van a poder desacreditar. Bueno, inmediatamente que yo me fui, hicieron pero además, pública. Pero es la misma, imagina, el mismo proceder con todo homosexual. Es homosexual, pedófilo. Imagínate sí. Que... estando yo ya en las últimas, o sea, ya declarado, ellos entonces empezaron a sacar que yo era sidoso. Señores, miren, como sidoso, acabo de salir en la revista People. ¡Bravo! ¡Portada de People! Además de que es bilingüe. En español y en inglés, mi amor. En español y en inglés. Chúpate esta mandarina. donde además explico cuál es mi posición ante el VIH y lo feliz que yo soy. Yo estoy orgullosamente un sobreviviente, pero viejo. Yo debo tener VIH desde hace como 30 o 35 años. Y mi cuerpo lo agradece enormemente. Y mira, puesto que hay que morir, además que hay unas fotos muy lindas. Mira una foto con mi hija. Ay, qué bonita. Y con mi mamá, a quien adoré y a quien le debo de todo. Bueno, pues quienes me quisieron ofender con esa historia, para mí no es una ofensa. A mí ser sobreviviente de VIH me hizo
sentirme más ser humano. Yo precisamente decidí adoptar a mi hija después de saber lo que yo... Yo dije, me estoy muriendo. Si me estoy, ya yo tengo fecha de vencimiento. Pero además de 30 años. Estamos hablando de cuando era... Cuando había un estigma tremendo. No, pero es que yo viví sin saberlo. Yo lo tenía sin saberlo. Cuando a mí me diagnostican con VIH, que es una infección, no es una... el VIH... yo estaba en el medio del éxito de Viva Cuba en el 2007 y el doctor en París, además fue en París, no fue en La Habana, ni fue... No, fue la gente del Instituto Pasteur y todo, o sea, la gente, el doctor me dijo, usted sabe que su enfermedad en usted es muy vieja. Yo le dije, pero 5 años pensando en la época en que estuve viviendo en Nueva York con la Guggenheim, no. Su enfermedad es mucho más vieja. Mira, Otaola, yo te confieso además también que a pesar de yo ser gay, sobre todo de maneras, mi vida sexual era muy aburrida antes de yo ser declarado de VIH. Porque yo vivía concentrado en mi carrera. Uh-huh. Y quería, y además tenía la niña ya, tenía que... aparentar, uh-huh, dar una figura paterna. Pero el doctor me dijo, no, es todavía mucho más vieja. Y la única manera que yo tengo de haberme infectado con VIH es porque yo durante muchísimo tiempo, en mi juventud, donde estaba en la universidad, yo era donante de sangre, de los bancos de sangre que te daban cada... Un bocadito. Entonces yo iba, cuando eso no se vigilaba... En lo absoluto, nada de... Era puede como, haber sido era perfectamente. Como, viendo el destrozo que hay... Es que es la única manera. Aquello no es una potencia médica, eso es una mentira. A lo mejor una aguja mal desinfectada. Probablemente en esos años no se estudiaba el fenómeno. ¿Qué pasa? Que mi cuerpo desde chiquito, yo nadador, no se enteró hasta como 15 años después. Y te estoy hablando de 2007 y estamos en 2023. ¡Wow! Yo inmediatamente, por supuesto... Claro, tú estás con tratamiento y todo. Y además gratuito. A quien me diga aquí que la medicina es gratuita... Te lo dan gratis. Yo tengo un seguro aquí que se llama el Ryan White, okay, que te dan todo. Yo me acabo de hacer el viernes mis estudios, cada 6 meses. Me chequean, tengo mi... no solo a eso, me dan testosterona, me dan... Algo que para mí es mucho más importante y que era quizás lo único que tenía que ocultar, que es esto, mi amor, y que me lo dio además el gobernador de esta ciudad, ¿qué? Que es el carnet de medical marihuana. Ay. O sea, yo puedo fumar marihuana, yo puedo ir a la farmacia, esto es más importante para mí que mi... Sí, más importante que todo. Quien me diga adicto, le digo, no vayas a pensar que soy un adicto, dalo por hecho. Yo no le hago daño absolutamente nada. Soy una persona que está autorizada. Yo no fumo porque tú tienes una carrera política ahora que no te voy a dañar. No, pero tú sabes que dentro de mis puntos de campaña está la legalización de la marihuana recreacional. Yo estoy votando por ti. Bueno, ¡bravo! Ya estoy votando por ti. Sí, por la marihuana. Ese es el punto número 13 de mi campaña. Bueno, el 13 me encanta además también. Sí. Y si lo coge para presidente, que sea el 69. Pero de verdad, mira... ¿Qué daño yo le hago a alguien? No solamente fumando, porque ahora la puedo consumir en líquido. Mira, yo tengo aquí también en este. ¿Y qué sientes? ¿Que te calma? ¿Sientes que te esto da es, apetito? Esto es un sirope que te lo puedes echar a la ensalada. Claro, de THC. Y estos son unas goticas que tú le echas. Que además... Artillería. Pero lo traes... El tabaco lo traes también. El tabaco me lo fumé allá afuera. El tabaco me lo fumé allá afuera cuando te pedí 15 minutos antes de empezar el programa. Eso no para hablar. Ay, mi amor. O si no, un vape. También, pero lo claro, venden en todo tipo. Gomita, chocolate. No, tiene toda una artillería ahí. Chocolate riquísimo. El brownie. En lipstick. También. En jeringuilla. En jeringuilla. En pullover. Arroz y frijoles. Señores. Esto lo hiciste fumado entonces, Cremata. Yo casi toda mi carrera la he hecho fumado. Excepto desde cuando yo me enfermé de VIH, precisamente fue porque me cogió una neumonía, o sea que yo sé que es una neumonía, y yo le pedí a la Virgen de la Caridad de Cobre que me curara y que yo le prometía que no iba a fumar
nada más. O sea, el resto de mi carrera, desde el premio Flaco hasta que yo me fui, yo estuve 10 años sin fumar, limpié mis pulmones, pero me invitaron a un festival en Seattle. Cuando llegué vi unos carteles enormes que decían marihuana libre y dije, esto yo nunca lo he oído. Y me cayó en un festival, me cayó un director de cine mexicano junto conmigo que me invitó a ver su película, pero además me invitó a comer y después me dice, vamos a fumarnos un porro. Y yo le dije, no, mira, chico, la Virgen a mí. Y me dijo, chico, ¿y por qué tú crees que la Virgen te trajo aquí? Y yo le dije, bueno, yo no sé si la Virgen existe o no, pero de entrada ya yo sé que el diablo es mexicano. Vamos para allá. Fui, me metí un porro y ha sido el peor de mi vida. ¿Verdad? Porque además parece que tanto tiempo sin fumar. No, cuando tú, hay varias reacciones. Está la lora que te hace hablar mucho, está la que te hace dormir.